Hoy, continuando con la máquina financiera, son las 4 y 50 minutos. Estábamos conversando del set mental adecuado y que necesariamente antes de iniciar la máquina financiera debemos tener ese set mental adecuado. Olvidarnos de esos conceptos de que el dinero es malo. No, ni malo ni bueno, es dinero simplemente. La necesidad de priorizar, recordemos esa pirámide de necesidades. Para nuestros amigos científicos y especializados, la pirámide de Maslow, establecer un presupuesto y nos quedamos en el punto de desarrollar un consumo estable dentro de ese presupuesto. Bueno, cada uno de nosotros sabe que necesitamos consumir alimentos, pagar la renta o la hipoteca, pagar la cuota del automóvil, en fin, dentro de ese presupuesto están todas tus necesidades básicas que van a diferir de unos a otros. Ahí también recomiendo, que lo hemos hablado durante esta semana, dentro de ese presupuesto, que tú tengas una doble columna. ¿Cuánto gastaste en bolívares históricamente durante este año? Y al lado coloques cómo ha venido fluctuando el dólar. Para que tú puedas saber, mes a mes, qué valor tenía el bolívar a lo largo del tiempo. Y cómo gastaste y cuánto gastaste en bolívares para comprar exactamente lo mismo a lo largo de cada uno de los meses. Eso te va a permitir determinar cuál es tu inflación. Sabemos que hay una inflación que calcula el Banco Central de Venezuela, que estamos esperando la publicación de ese cálculo. Hay economistas que hacen cálculos de inflación, pero con este tipo de instrumento que puedes construir en una hoja de Excel, tú puedes calcular tu propia inflación, porque la inflación de cada uno difiere. Si tú, amigo, eres una persona que todos los días almuerzas en un restaurante, te podrás dar cuenta cómo han fluctuado los precios, cuál es tu inflación versus la que de alguien que hace mercado o la de una persona que de repente, no sé, es vegetariana o depende del estilo de vida de cada uno. Te vas a sorprender cuanto a los grados de inflación que hay de una persona a otra. No es igual. Inclusive, mira, me atrevo a decir que la inflación de las personas, vamos a citarlo, porque también es un benchmarking de las personas que tienen mucho dinero, de los millonarios. Bueno, su inflación generalmente es cero. Es hasta paradójico. Pero su inflación es cero. Porque generalmente tienen presupuestos en divisas. Y en los países que utilizan divisas internacionales como el dólar o el euro, por colocar un ejemplo, la inflación es muy baja. Y generalmente, pues estas personas están conectadas a esas economías y su inflación en muchos casos puede ser cero. Entonces, presupuesto, prioridades, el mapa de dónde estoy situado, a dónde quiero ir, revisar nuestra historia. Y con esos primeros instrumentos, a raíz de esos primeros instrumentos, vas a comenzar a establecer una estrategia con tu máquina financiera para aumentar tu riqueza neta, para poder aumentar la riqueza dentro de tu patrimonio. Así que, los que me están viendo aquí, los que me están viendo allá, ya saben que estos son los primeros pasos que dejamos para el fin de semana en el subconsciente, porque ahorita nos vamos a divertir todos. Pero son los primeros pasos para que puedas construir tu máquina financiera. ¿Cómo construir la máquina financiera? Vamos a conversar eso la semana que viene, pero vamos a dar unas primeras indicaciones hoy viernes, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.